Reporteros al Día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Denuncian contaminación ambiental. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de esta fábrica de ladrillos en la zona sur del barrio Cerro Blanco de la ciudad de Cochabamba. Ante el peligro que representan, solicitan el control de parte de las autoridades. Instalan ferias informales. Este panorama se puede apreciar en la zona de Extranca de Sencata, donde los comerciantes realizan ferias informales todos los días. Lo que más preocupa a los vecinos es que todas estas personas no tienen medidas de bioseguridad, ni barbijos ni alcohol en gel. Vendedoras agresivas. Esta vendedora agredió a nuestra reportera al día que vendía sus productos en un lugar permitido por la Intendencia de la Zona Sur en La Paz. Lastimosamente, este tipo de agresiones se estarían reiterando cada vez más seguido. Se solicita la intervención de las autoridades en el mercado campesino de Chasquipampa. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Perrito desaparecido. Este perrito se perdió el pasado 31 de mayo en la zona 6 de agosto de la ciudad de Oruro. Si usted sabe de su paradero, debe comunicarse con el celular 758-06468. Cobú extraviado. Este perrito de raza Chapi se perdió en la zona de Ciudad Satélite de la urbe alteña. Si usted sabe de su paradero, debe comunicarse con el celular 767-55-223. Mascota perdida. Este pastor alemán se perdió en la carretera a Viacha en la ciudad de El Alto. Él mismo sigue tratamiento médico. Si usted sabe de su paradero, debe comunicarse con el celular 656-77-624. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Denuncian falta de controles. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes del interior de este minibús de servicio interprovincial, el cual estaba completamente lleno. Lastimosamente, cuando pasaron por la tranca de Achica Arriba en la carretera La Paz-Oruro, el personal policial no realizó los controles correspondientes para dar cumplimiento a la normativa de distanciamiento social. Marcha de profesores. Maestros del sector denominado Profocom marcharon por las principales calles de la ciudad de La Paz la mañana de este jueves. La protesta la realizaron en reclamo por los despidos en ese sector. Anunciaron que retomarán sus medidas en las siguientes horas. Menor desaparecido. Él es el menor, Rolando Luna Guarayo, de 12 años de edad, y fue reportado como desaparecido en El Abra de la ciudad de Cochabamba. Si usted lo vio o sabe del paradero del niño, debe comunicarse de manera urgente con los números de Vol 110 o del PAC 120 o al celular 759-64300. Se guardará absoluta reserva. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día.